Ya estás muerta, Sohee. Abandonaste esta vida. Abandonaste tu cuerpo. Abandonaste tus parientes. Abandonaste esta casa. Deja el apego. Olvídate de todo. Ya no puedes regresar. Dejaste a tus amigos más íntimos. Dejaste todas estas cosas. Olvídate de todo. Deja que fluya las cosas. Deja que fluya lo que tenga que ocurrir. ¿Qué está haciendo, mamita? Lo que pasa es que esta es una costumbre coreana. El familiar más cercano del difunto tapa el ataúd con una sábana blanca y así nadie más puede verlo. ¿Me entiendes? Terrible, triste, sí, la cuestión. Muy penoso, ¿verdad? Sí, yo soy corriendo la sugestión. Tan joven, oye. Yo estoy muy agradecido a ustedes por acompañarme en este momento. Gracias, Sohee. Gracias, mi hijita. Fátima. Usted no puede estar aquí ahora. Usted le hizo mucho daño a mi hija. Aquí estamos solamente las personas más íntimas que la queremos y que nunca la hicimos sufrir. Por favor, retírese. Sea ni el momento ni el lugar para hablar estas cosas. Mira, no sé si va a haber otro momento, así que por eso yo tengo que hablar ahora. Mira, yo no soy tonta, Javier, y... ¿Qué pasa? Y yo me doy cuenta de las cosas. Su, las cosas. A ver, mira, a mí no me puede ser. Ya, Su, tranquila. Su, tranquila. ¿Cómo puede decir una cosa así? La Sohee quería mucho a la Fátima. Ya dije lo que tenía que decir. No te preocupes, Rosita. Fátima, quiero pedirte un favor. Javier ni siquiera quiso venir acá al funeral. Y tampoco quiere conocer a su hijo. Por favor, averigua lo que le está pasando. Anda. Anda a mi casa. Por favor. Gracias. Thank you.
estás haciendo? Va, pensé que Victoria te había contado. No, no me he dicho nada. Me echó. Supongo que es una broma. ¿Te parece una broma? A ver, ¿cómo que te echó? ¿Por qué? Porque me fui de la casa. Mi abogado va a contactarse contigo para la indemnización. Te felicito. Conseguiste lo que querías. Ahora tienes el camino libre con Victoria. ¿Javier? Javier. Javier, conversemos. Sé por lo que estás pasando. De más está decir que sabes que yo he pasado por lo mismo muchas veces. Te entiendo perfectamente bien, pero no entiendo que rechaces a tu hijo. Él te necesita, es un niño precioso, necesita a su papá. La Sohi dio su vida por ese niño. Por favor, no lo rechaces. Javier. ¿Qué? A mí me gustaba Diego. La verdad es que me gustaba mucho. Pero él no me miraba. Hasta que un día estábamos en una fiesta y sentí que me miró. Victoria. Incluso pensé que me iba a pedir por el Leo, pero no me pidió por el Leo nunca. Después llegó Fátima. Llegó Fátima a la universidad y él, cuando la vio, le brillaron sus ojitos. Le brillaron como nunca le brillaron conmigo. Ese día empezó mi infierno. Tienes que ir a la clínica. Tienes que ir a ver a tu hijo. Yo te acompaño si quieres. No pude, Fátima. No pude amarla. Nunca. Nunca pude amarla como te amo a ti. Te juro que...
que lo intenté, lo hice. Pero no pude, no pude. No digas eso. Tú la amaste. A tu modo, pero la amaste. Ella lo sabía. No te sientas culpable. Ella fue feliz contigo. Sí, pero... pero yo también la hice mucho sufrir, Fátima. La hice sufrir. Porque desde que te conocí... no pude evitar amarte con locura. Y mientras más te amaba... ella más sufría. Porque cuando tú me rechazabas... yo la buscaba a ella para prometerle cosas que yo no podía cumplir. No es así. Ella tomó sus propias decisiones. Ella decidió luchar por ti, decidió amarte. Ella decidió dar la vida por ese hijo. Por ese hijo que tanto te necesita, Javier. Por favor, no cometas el peor error de tu vida, ¿ya? No abandones a tu hijo. Qué increíble, ¿eh? Tú eres idéntico a mi abuelo. Ahora no, ya. Por favor. No me importa nada de lo que me vengas a decir, pero ahora no, por favor. Ah, veo que no entendiste nada. No, sí entendí. Entendí perfecto. No he cambiado de opinión nomás. Yo no quiero seguir teniendo negocios contigo ya. Tampoco quiero seguir siendo el administrador de tu local. ¿Entendiste o no? Mira, yo no creo que tú estés en condiciones de negarte a nada. No, porque los documentos que firmaste te comprometen mucho. No, yo no he firmado ningún papel que me comprometa legalmente ya. Yo, o sea, yo no puedo creer que tú seas mi hijo. No. Eres tan estúpido. Seguramente esa condición la heredaste de tu madre. Pero, Miguelo, con los documentos que firmaste, yo puedo hacer y deshacer contigo a mi antojo. Sal de acá. Sal de acá ya. Antes que me enoje de verdad. Miguelo, hijo. Tú tienes que tomar partido por mí, por tu padre. No quedarte al lado de la estúpida de tu madre. No, no, ella va a terminar muy mal. ¿Qué? ¿Estás amenazando? No. Yo no amenazo. Pero la turca va a tener que pagar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que estuve preso por su culpa. Pobre de ti, que le toques un solo pelo a mi mamá. No, hijo. No, mire, tú no te puedes meter en las peleas de tu padre y de tu madre. No, tú te tienes que mantener al margen. Además que tú estás hasta las masas porque con los documentos que firmaste, yo te puedo meter en cualquier momento preso. Este es su hijo. ¿Quiere tocarle la manito? ¿Puedo? Sí, adelante. Jorgito. Hola. Soy yo, tu papá. Por fin viniste. Vengo de la clínica, mamá. Estuvimos tomados de la mano. Lo
me alcancé a despedir de ella. No te preocupes, mi amor. Ella sabe lo que tú le querías decir. Te dejo solito. Su. Te quise tan poco y tan mal, Su. Perdóname. Perdóname. Yo te prometo que voy a hacer lo mejor que pueda para darle lo mejor a nuestro hijo. Yo lo voy a cuidar. Lo voy a querer. Lo voy a educar. Voy a ver crecer, Su. Y voy a hacer todo lo que pueda para hacerlo feliz. Te lo juro, Su. Te lo juro.